Vamos a la cocina. Hola, Nacho. Bienvenido a la cocina Bolívar. Nacho Román. Chau, chau, chau. Hoy vamos a hacer una receta súper entretenida. Vamos a hacer suflé de zanahoria. Ay, qué rico. Así que veamos la receta. Tenemos la receta. Los ingredientes son 6 huevos, 1 kilo de zanahoria, 250 gramos de cebolla, 40 gramos de queso rallado y 400 ml de leche natural. Pero además revisa si tienes en casa sal, pimienta, media taza de harina y 50 gramos de mantequilla para este soufflé de zanahoria. Soufflé de zanahoria, no mira, sé cómo se hace. Primer paso que vamos a partir, vamos a pelar nuestras zanahorias, las vamos a cortar y las vamos a echar a cocer solo con un poquito de agua con sal. ¿Ya? Luego vamos a tomar nuestra cebolla, las pelamos y las vamos a cortar en pluma, mira. Oye, qué rapidez. ¿Seco? Solo en plumita. Seco. Una vez que esté lista cortada en pluma, las vamos a agregar acá, miren. Y las vamos a colocar a hidratar con un poquito de aceite, una pizca de sal. ¿Sí? Y me estaba recién preguntando, Rodrigo, ¿cuánta azúcar yo le echo a la cebolla? ¿Cuánta? Yo no le echo absolutamente nada. ¿Nada? La cebolla es dulce, al caramelizarla queda dulce. Nada. Y si se fijan, nosotros vamos a destapar aquí. Y estamos cociendo la zanahoria y la zanahoria también tiene un poco de dulzor. Entonces la vamos a hidratar con un poquito de esta agua y va a soltar el dulzor solo. Si no es necesario echarle, yo le echo también un poco de miel. Cuando querés dejarle ese dulzor fuerte, agrégale un poquito de miel. Le ponés el dulzor de la zanahoria. Claro, con el dulzor de la zanahoria, entonces no uso azúcar. Ahí vamos con nuestra cebollita, caramelizada sin azúcar. Mucho más sano. Qué rico, qué rico. Para todas las amigas que se están cuidando la línea, que nos están viendo hasta ahora de la mañana. Tú que quieres llegar a un verano, preciosa, linda, ¿sí? Tú que me estás viendo, ¿tú sabes de qué estoy hablando? ¿Sí? Carameliza la cebolla. Con la agua de la zanahoria. Con la agua de la zanahoria. Luego de eso, el proceso es moler nuestra zanahoria, molimos nuestra zanahoria, pero nos vamos acá, miren, a los huevos. ¿Quién me echó la manito con los huevos? Eso, vamos, Hugo. Separar la yema y las claras. Vamos, Martín. Hugo, especialista en huevos. La yema y las claras las vamos a separar, miren. Oye, se ve fácil, Jaime, ¿eh? Parece fácil, sí, pero sí lo es. Eso, mira. Hugo ya echó Hugo no ha cocinado. Hugo. La hacía toda la mamá. El otro día me funcionó hoy día. Mira, apréndela a Rodrigo. Apréndela a Rodrigo, que es un especialista. Rodrigo tiene calle, tiene cocina. Vos. Especialista en huevos. Ese va a ser. ¿Qué tal? No, chaval. ¿La yema? La lleva por otro lado. Exacto, los seis. Vamos a darle un poquito de... Muy bien, excelente. Seis, así rápido, así rápido. Oiga, pero mire, le cayó y yo ahí. Soy malo para los huevos. Sí. Rodrigo Villegas. Pero mira la técnica. ¿Cómo? ¡Oh! Así nomás. Y filtrai un poco la clara y volví a echar la yema. Así de fácil. Era la técnica, no, era para enseñarla en casa. A todos le pasa, Nachito. Sí, lo que me gusta de la receta es que son cosas que uno tiene en la casa también. Son cosas muy sencillas de preparar. Por pocas lucas. Zanahoria, cebolla, huevo. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Leche. Vamos a tomar la maquinita y vamos a procesar esto. ¿Ya? La vamos a llevar a punto de nieve. Punto de nieve, no, merengue no, porque ese se le echa azúcar. El verdadero nombre es punto de nieve. Cuando uno hace merengue es para un postre dulce. Cuando uno llega a punto de nieve es cuando uno cocina cosas saladas. Es el término punto culinario de que nieve. Se le da. Punto de nieve. Exactamente, mira. Vamos a hablar así, mira. Oye, el olorcito que está saliendo de amar. Y después le damos con ese. A punto de nieve. Punto de nieve. ¿O no, Panchita? Oye, Rodrigo, un especialista para la batidora también. Sí, sí, le Rodrigo pone a la perfecto cocina. Para se todo. Nota que le pone a la cocina. Oye, la Pancha parece bailarina. La muñeca se mueve bastante, sí. La princesa. La Pancha parece bailarina del Festival de Viña, de Obertura. Así es. Tenemos la zanahoria. ¿Qué hacemos con la zanahoria? ¿Qué hacemos con la zanahoria? La zanahoria la molemos. Una vez que está molida, la mezclamos con nuestra zanahoria rallada. Yo reservé 3 zanahorias. Entonces todo esto se mezcla y se mezcla todo junto en una fuente con la cebolla caramelizada. Todo absolutamente junto y se lleva al horno. Se bate la clara, se bate la yema, se muele la zanahoria y se mezcla con la zanahoria cruda. Correctamente. Perfecto. Y una vez que está todo ese proceso listo, se lleva a una budinera, se le echa un poco de salsa bechamel y se saca del horno. La bechamel. Miren, se los muestro. Ya. A ver. A ver. Mira qué increíble. Bueno, te ya viene bien. Baila Domingo. Ya viene. Parejas nuevas. Baila Domingo. Mira, cámbiame los posibles. Miren qué belleza. Miren cómo termina. Mira. Dale. Mira. A ver, vamos a colocar una allá. El primero. Yo les voy a colocar una allá, miren. Dale. Dale, Panchita. Dale, Uri. No, no te voy a quemar, Panchita. Este coloquémosla ahí, mira. Y llevémosla ahí arriba. ¿Qué tal? Miren qué lindo, qué belleza. Ahí está, entonces. ¿Qué tal, Panchi? Su
soufflé de zanahoria. No te escucho. Una maravilla. A ver, hay que comer para tener fuerza. Está perfecto. Está perfecto. Esa es la técnica. Michelle Adam. Ahora le damos para que bailemos bien. Nos cambiamos el otro y lo unimos, ¿cachai? Dale. Mira, Capolito va a comer, ¿eh? A ver, ¿quién más? ¿Cómo se hace la mayonesa? Absolutamente sola. Mayonesa para... Ya, mira, ahora le cortamos el... Cortémosle el... Ya, lo cortamos. Una vez que lo cortamos, lo juntamos, mira. Lo vamos a llevar a juntar. ¿Está muy bueno? Está rico. Fíjese,